Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida el día de hoy. Síganos a través de todas las redes sociales todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. El día de hoy iniciamos un nuevo programa con la grata compañía de nuestra autora, promotora editorial, redactora y coordinadora de las giras inspiracionales USA, Dana Morales. Buenas tardes, Dana, bienvenida. Bueno, y también contamos con la grata presencia de nuestra queridísima amiga docente y autora del libro El Palacio de Cristal, Poesía para el Alma, María Auxiliadora Medina. Buenas tardes, María, bienvenida. Buenas tardes, nuevamente gracias por estar nuevamente en este programa, dándole gracias a Dios que nos tiene con salud y energía positiva. Y bienvenida a las nuevas participantes. Claro que sí, también tenemos dos invitadas que nos acompañan aquí en el estudio, Marisol Hernández, y también una invitada que viene con ella. Así que amigos, queremos agradecerles a cada uno de ustedes que nos sintoniza todos los martes y también para las personas que miran el programa después de que lo lanzamos al aire a través de YouTube. Y síganos por el mismo medio, obviamente. Queremos invitarlos y agradecerles infinitamente por sus comentarios y sugerencias ahora que acabamos de lanzar el programa Entre Mujeres. Dana, ese programa estuvo muy bueno la semana pasada. ¿Cómo te sentiste con tu primer lanzamiento o con el lanzamiento de tu programa? Bueno, excelentemente bien, ¿no? Con la colaboración de María y de todas nuestras invitadas. Un poco de nervios porque yo creo que eso es normal en cualquier programa, en cualquier lanzamiento. pero muy bien, yo creo que lo importante fue el mensaje que transmitimos y lo que queremos transmitir en este programa y que lo vamos a volver a tener la próxima semana. Pues como lo dijimos, eventos y temas de ayuda social. Y para ayuda social y cosas así que vamos a ir compartiendo y que nuestro público nos los va a ir dejando saber por medio de las redes sociales o por nuestro número telefónico. Entonces, pues, hay mucho que dar todavía. Bueno, de mi parte me sentí feliz en poder compartir con María y todas nuestras invitadas. Correcto. ¿Cuál es el tema, María, para la próxima semana en su programa? ¿De qué van a estar hablando el próximo martes? De la autoestima. Vamos a hablar de la autoestima, vamos a tener dos invitadas más. De la autoestima, perfecto. Bueno, entonces, amigos, no se les olvide, próximo martes, pónganlo en su agenda, 2 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, el programa Entre Mujeres, un espacio para conversar. Un espacio para estar íntimamente entre ustedes y obviamente cómo las mujeres miran el mundo, amigos y amigas, porque no lo miran igual que los hombres, obviamente. Y pues bueno, tenemos el tema para el día de hoy. El tema para este día es la transformación psicoespiritual. En esta nueva era de la informática y con todos los avances tecnológicos que se están llevando en el mundo, se están adaptando nuevas tendencias, nuevos movimientos, nuevas corrientes filosóficas, religiosas, etcétera. Y pues estos términos redundan mucho entre la gente, en especial las personas que nos dedicamos a ayudar a otras personas. El término transformación psicoespiritual quiere decir cómo nosotros podemos reconectarnos con nuestro yo interno. Cómo podemos reconectarnos con esa inteligencia infinita o fuente universal de donde emana toda la pureza en el mundo y en el universo. Cómo podemos dejar a un lado todas esas vagas creencias y todas esas reminiscencias que cargamos con nosotros y que nos hacen daño porque arrastramos el pasado hacia el presente y obviamente son como cadenas que nos atan y no nos dejan progresar. Transformación psicoespiritual es un término que explica quién eres tú, de dónde vienes y a dónde vas. Esas interrogantes por mucho tiempo nos han tenido atados a la humanidad porque siempre estamos buscando. El ser humano siempre busca maneras de encontrarse a sí mismo, de hallar esas respuestas, pero a veces por tanto buscar no las encontramos. ¿Por qué será? ¿Qué será lo que está pasando, como lo decía el psicoanalista Carl Jung? Nosotros miramos mucho afuera, pero no nos estamos dando cuenta que adentro está todo. Así que amigos, la transformación psicoespiritual tiene que ver con la mente,
con el corazón, con lo que hay en nuestro cerebro, que es el instrumento de la mente, y el cuerpo, que es el siervo también de la mente. Así que vamos a empezar con una frase de San Agustín que dice: cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir por siempre. Cuida de tu alma como si fueras a morir mañana. Fíjense lo que dice esta máxima de San Agustín. San Agustín fue un santo, una persona que pasó del lado, digamos, lo negativo de su ser, a transformarse en una persona pura. Escribió varios libros y, de hecho, si en este momento las Biblias desaparecieran, digámoslo así, de la faz de la tierra, con todos los escritos de San Agustín se pudiera reescribir una Biblia. Es tan interesante lo que él escribió y, obviamente, el mensaje que él nos dejó. Cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir por siempre y cuida de tu alma como si fueras a morir mañana. A lo que nosotros agregamos, cuida tu mente. ¿Por qué? Porque es tu mente el instrumento con el cual nosotros, tú te comunicas con el Ser Supremo, es decir, con Dios. Y hoy vamos a hablar también de cómo cuidar el cuerpo, vamos a hablar al respecto del alma, como se le conoce en la tierra, ya que también el término alma y espíritu está mal interpretado. Se le dice alma cuando está en la tierra y espíritu cuando está fuera del cuerpo. Así que, amigos, este es el tema del día de hoy. Vamos a empezar por hablar del cerebro y cómo funciona. Ya hemos venido conversando en los otros temas, en los otros programas, acerca de lo que es el cerebro, la mente, los tipos de cerebro que hay, cómo funcionan, cómo nos podemos identificar y cómo podemos, sobre todo, cuidarlo, María. El cerebro, como bien lo sabemos, es un órgano privilegiado y aún así los científicos siguen buscando las respuestas a tantas interrogantes que tenemos. Porque el cerebro, además de estar dividido en dos hemisferios, el lado izquierdo y el lado derecho, cada uno de ellos tiene ciertas características. Y estas características obviamente las sabemos, entendiendo que el lado derecho es el lado de ustedes, de las mujeres, el lado femenino como se le conoce, el holístico, el creativo, el artista. Y el lado izquierdo es el lógico, el que utilizamos los caballeros. Obviamente el cerebro sabemos que alberga más de 100.000 millones de neuronas y que todos están conectados entre sinapsis. Es más, las conexiones que hay entre cada una de estas neuronas oscila en lo que son números astronómicos. Es increíble lo que hay en el cerebro y que nosotros en este momento pues lo podemos ver externamente, pero los neurocientíficos saben muy bien a lo que nos referimos y las personas que han leído al respecto de este tema. Ahora, el cerebro, como es el instrumento de la mente, sabemos que se alimenta. ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo? Digamos que el cerebro es el que manda todo el cuerpo a través de lo que es el sistema nervioso central. Pero a veces nosotros no lo alimentamos de manera correcta. Y eso tiene que ver con la comida, con lo que nosotros llevamos. Y de eso nos va a estar hablando la señora María. Y obviamente, como lo vuelvo a repetir, el cerebro es el instrumento que nosotros utilizamos para conectarnos a través de la mente con lo que es la inteligencia infinita, que es Dios. Es importante entender estos términos, amigos, porque como les digo, el cerebro está conformado por diferentes partes también. Y pues en los libros de reingeniería mental lo podemos hallar, porque hablamos justamente de eso. Y aquí tenemos una de las frases de Hipócrates acerca del mismo, que dice: los hombres deberían saber que del cerebro, y nada más que del cerebro, vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. María, usted como maestra, como docente, ¿cómo usted a través del tiempo, por lo que usted ha hecho, porque ha ayudado a muchos jovencitos, ¿verdad?, como instructora, ¿qué es lo que usted ha visto, por ejemplo, en los niños cuando empiezan a educarse? ¿Cómo se van desarrollando? ¿Y cuál es el beneficio que ellos van obteniendo cuando empiezan a conocerse, obviamente? Eso tiene que ver con eso. Muy bien, Alejandro, te doy gracias por esta pregunta que me has dado, muy relevante, porque ya sabemos que este programa es educativo y constructivo, y lo llevamos mucho más allá. En mi periodo de educación, pues yo agarré el niño desde los 3 años, desde su primer inicio, ¿verdad?, escolar. Y entonces nosotros como docentes hacemos el papel de psicóloga y ahí nos vamos enterando el tipo de niño, cómo es su desarrollo en el
veamos que hay niños que su memoria es más rápida y hay niños que son más lentos en el conocimiento. Y ahí nosotros nos vamos dando cuenta en qué estado está este niño. Y ahí es donde hacemos las reuniones con padres de familia y les vamos dando a conocer sus logros avanzados y sus conocimientos del niño. Entonces, como docente, ¿verdad? Yo adquirí mucho conocimiento en cuanto a ese el conocimiento cognitivo de los niños. Uno es como, digamos, su psicólogo del niño. Y vemos qué niño es el que se adapta fácilmente a lo que es la enseñanza. Y también vemos qué niño trae problemas de su casa y se le hace más difícil su conocimiento. Ya absorbe todo lo negativo de su casa y lo lleva para la escuela y eso se como que se le vuelve más negativo. Le cuesta aprender más, sí. No es como el niño que va de su casa alegre, contento, va feliz porque tal vez su papá lo llevó a la escuela, le dio un beso, lo abrazó y este niño va feliz. Y eso, así como va, así va a recibir toda la educación y la enseñanza de la escuela. Y se porta con su compañero y con su maestro. Ya. En caso, pues yo tuve alumnos que hasta agresivo, me mordían. Ya, niños así. Ya. O niños que iban llorando porque miraban proyectos en su casa y pues llegaban frustrados a la escuela. Pues me tocó vivir todo eso. Pues es interesante lo que dice la profesora María. Y una de las cosas importantes como padres para los que tenemos hijos es entender que la personalidad del niño se va desarrollando con el paso de los años y de los, digámoslo, de los 3 a los 5 años, o pudiera ser desde antes, se empieza a desarrollar, bueno, los 5 sentidos, pero la personalidad del niño influye mucho en esa etapa de la vida. Y de eso, de hecho, se habla en el seminario de Creando Amor y Despertando Conciencia de tus conocimientos. Ahora, sigamos con lo del cerebro. Datos importantes del mismo. Sabemos que ocupa el 2% de la masa corporal, consume el 25% de la energía del cuerpo, pesa alrededor de 1,400 kilogramos y utiliza el 25% del riego sanguíneo total del cuerpo. Utiliza el 20% del oxígeno que respiramos y se compone de un 70% de agua, el cuerpo humano obviamente, y el cerebro de un 80%. Con esto podemos decir que funciona como un centro de comunicaciones, está compuesto por varias partes que trabajan conjuntas en equipo, produce neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, endorfinas, adrenalina, epinefrina, etc. Puede dividirse para entender en sus dos funciones, como lo mencioné, de los dos hemisferios, y el 50% del cerebro se dedica a la visión. Por eso cuando hablamos de neuromarketing, las imágenes visuales en movimiento son las que captan más la atención de los consumidores. Y el 60% del peso sólido del cerebro proviene de la grasa. Por eso se recomienda consumir omega 3. Es por esa simple razón. Y pues bueno, es tan importante conocer este órgano, pero sabemos que el órgano que es el cerebro es el instrumento de la mente. En el libro de Reingeniería Mental 3, que recién acabamos de lanzar al mercado hace 15 días, en el tema de acción y reacción, que se conoce en la Tierra como causa y efecto, de acuerdo a la metafísica, se explica más acerca de este tema. Y el libro lo tengo aquí porque lo estoy utilizando como guía. Ahora, hay factores que dañan el cerebro. Y me voy a ir un poquito más rápido, porque me interesa que ustedes sepan cuáles son los factores que lo dañan, sin antes mencionar que en el hemisferio derecho, además de la intuición, el sentido artístico, el ritmo, el sentido musical, la imaginación, soñar despierto, los colores, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda tienen que ver con el lado derecho o el hemisferio derecho del cerebro. Y el lado contrario viene lo que es el razonamiento, la lógica, el lenguaje hablado, la habilidad científica, la habilidad numérica, la secuencia, linealidad y control de la mano derecha. Lo que daña el cerebro, entre uno de los factores que afecta a nuestro cerebro, tiene que ver lo que es el traumatismo físico, lo hemos hablado ya, las drogas, las gaseosas, la obesidad, fumar, exceso de cafeína también, irregularidades hormonales, la sal, la malnutrición, la inflamación crónica, bajo flujo sanguíneo sobre todo,
y la falta de oxigenación, entre otros factores más que lo afectan, amigos. Son solamente algunos y lo podemos encontrar en este libro. Y yo obviamente el reducir la ingesta de azúcar también lo ayuda. Hay una de las cosas también importantes que nos ayuda, y eso está aquí en el libro de Reingeniería Mental 3, y es como nosotros, a través de la meditación, hacemos lo que es la biorretroalimentación. Y ahí hablamos de los estados meditativos. Pues vamos desde el teta hasta el alfa, que funciona en ciclos por segundos. Eso lo pueden encontrar en el libro también, amigos, y lo empleamos mucho, obviamente, cuando se hace meditación. Una de las cosas también importantes es que hay diferentes tipos de cerebros, ya los hemos mencionado anteriormente, y es bien interesante conocer de este tema. Yo estaba leyendo un artículo del doctor Amén acerca de lo que es la violencia doméstica, y es increíble cómo lo que son las lesiones craneales y obviamente psíquicas hacen que las personas se trastornen y cambien su estado de ánimo y personalidad y se conviertan en personas agresivas, porque ciertas zonas del cerebro con los golpes y obviamente con el moldeamiento, ahí entra lo que es la parte que explicaba el doctor Mercedes del brain plasticity o la plasticidad del cerebro, se va moldeando. Aunque no creamos, amigos, los pensamientos moldean también el cerebro. No lo digo yo, lo dicen las personas que saben del tema, los neurocientíficos, las personas que toman los cerebros, que los estudian. Entonces todo eso interfiere con el comportamiento del ser humano. Por eso debemos de cuidarlo, y para eso aquí tenemos algunos pasos que podemos utilizar. María les va a hablar un poco del cuerpo y del alma, Ana les va a hablar de la mente, pero entre las cosas que nosotros sugerimos es tomar mucha agua. Como está compuesto por un 80% de agua, es importante que consumamos té verde también, controlar las calorías, también las grasas hay que evitarlas, las malas, hidratos de carbono son buenos y también sabemos que hay malos, eliminar los edulcorantes artificiales y sustituirlos por pequeñas cantidades de endulzantes naturales. Y una de las cosas que les sugiero, porque también tomo café, es reducir la cantidad de café, porque deshidrata, obviamente, no provoca que llegue suficiente riego sanguíneo al cerebro. Eso es el cerebro, básicamente es cómo funciona. ¿Y por qué hablamos del cerebro? Ah, porque ahora vamos a hablar de la mente. Dana, háblanos de la mente, por favor. Sí, bueno, la mente, pues, a veces la confundimos con la mente y el cerebro, ¿verdad? Me pasaba antes y muchas personas. Pues la mente es abstracta y muy compleja, lo mismo que el cerebro. Más sin embargo, es muy importante entender que la mente se divide en dos partes, como lo es la mente subconsciente y la mente consciente. Cada una de estas partes de la mente trabaja de manera distinta y todas a su vez trabajan en conjunto para realizar todas las funciones que mostraremos, bueno, que todas las funciones que tiene cada parte de este tipo de dos mentes. Porque, bueno, yo cuando el libro de Alejandro, en Renovación, aquí explica también cómo la mente consciente funciona y la mente subconsciente. La mente consciente funciona con pensamientos y sentimientos presentes que tienen que ver con los estímulos que usted recibe por los cinco sentidos, los cuales activan las fuerzas de razonamiento, lógica, deducción, evaluación, percepción, cálculo, decisión, juicio, un sentido moral y escala de valores. Es decir, la mente consciente es parte de usted que piensa y razona. Esa es la mente consciente. Pensamos, cuando vamos a hacer algo, lo meditamos y vemos el pro y el contra de que si decimos o no lo hacemos. Pero la mente subconsciente es la que almacena recuerdos y experiencias. La mente inconsciente acepta sin oposición todo lo que la mente consciente le envía o transmite. En esto yo creo que viene también lo que estaba hablando de los niños, de la violencia doméstica, o nuestra baja autoestima, que es el tema que vamos a tocar la próxima semana. Es que nuestra mente consciente siempre le dice a nuestros conscientes que es una baja autoestima, ¿no? Tú no puedes, no eres una mujer agradable o una persona agradable para la sociedad. Nuestro subconsciente está ahí, cristaliza eso y tarde o temprano lo va a sacar. Entonces es en donde nosotros como que decimos, ay, no puedo, ahí tenemos nuestra negatividad guardada. Ahí la mente subconsciente es capaz de, como
ya dijimos, razonar, emplear lógica, deducir, evaluar, percibir, decidir, hacer juicios, tener y tener capacidad selectiva. Eso es la mente subconsciente. Si su mente consciente está llena de pensamientos y experiencias negativas, como ya le dijimos, y limitaciones, estas serán transmitidas a la mente inconsciente. Debemos de tener, creo que debemos de estudiar un poquito más e ir a fondo con esto, porque es muy importante definir ambas partes de la mente, la consciente y subconsciente, para poder avanzar tanto emocionalmente y conseguir con nuestros sueños. Es creo que lo que yo te comparto, Alejandro, lo que he visto aquí, que es un libro muy bueno, que tienes que leerlo. Sin duda, esta es la parte más importante de usted como ser humano, por ser el centro del poder. El poder, porque ahí decide, ¿no? Ya está, Alejandro explicó las dos partes del cerebro, pero realmente tenemos el poder para seguir adelante, para persuadir, perfecto, Ana, gracias. Bueno, como lo sabemos, opera en dos niveles. ¿Por qué hablamos del cerebro? ¿Por qué hablamos de la mente? Porque estamos hablando de conocer. Para que haya un cambio en nuestras vidas, primero debemos de conocernos. Y una vez que tomamos la decisión, lo hacemos. Y en este libro, que lo que Dana estaba compartiendo, están los 6 departamentos de la mente del Dr. Hill. También aquí los mencionamos, lo que es el ego, el asiento de la voluntad, la facultad de las emociones, la facultad del raciocinio, la facultad de la voluntad y los otros departamentos, entre la conciencia y la memoria, amigos. Si se dan cuenta, son temas muy profundos, pero es importante entender que la mente se alimenta de pensamientos, pueden ser positivos o negativos. Los pensamientos positivos, obviamente, sabemos que tardan en entrar a la mente, porque tiene que asimilarlos más y tarda un poco más, pero cuando son negativos entran como flechazos directamente por la parte subconsciente que no reconoce, que no razona. Así que si debemos o queremos tener una mente sana, debemos plantar a través de la autosugestión positiva afirmaciones positivas para que se generen pensamientos positivos que eventualmente generan emociones positivas, de las cuales algunas podemos deducir el amor, la esperanza, la fe, el optimismo, el entusiasmo, el noviazgo, que son emociones positivas. Y si obviamente plantamos pensamientos negativos, que algunos son automáticos, eso engendra miedo, viene lo que es odio, viene lo que es venganza, la cólera, la rabia, etcétera, amigos, que todo eso puede ser muy dañino. Y aquí les sugiero leer el libro de las leyes del éxito del Dr. Hill, y piense y hágase rico, obviamente, como cajón. Algo importante que nos puede ayudar a nuestro crecimiento personal. Así que sabemos que la mente opera en dos niveles, no hablamos del ego, ni del superego, ni del id, pero dentro de cada ser humano, hablando psicológicamente, sabemos que hay un joven, hay un adulto, una persona que vive dentro de nosotros y que cada uno de nosotros va definiendo su personalidad dependiendo al entorno con el que se desarrolle y a lo que ponga en su mente. Afirmando lo que dice el Dr. Amen en su libro Cambia tu cerebro, cambia tu vida, más del 70% de los pensamientos negativos que llegan a nuestra vida, obviamente nosotros mismos los aceptamos como tal, ya sea que los pesquemos por una vibración de pensamiento, la mente susceptible lo puede recibir y obviamente transformarlo en una realidad. Por eso debemos trabajar con lo que son las autosugestiones positivas. La mente es abstracta y se debe de trabajar y entender, como decía la señora Medina hace unos momentos, estudiando, leyendo libros y obviamente de personas que conozcan de este tema, como el Dr. Thurman Flick, quien les sugiero también leer sus libros. Así que, amigos, ya entendimos un poquito acerca del cerebro y la mente. Vamos a ver qué saluditos tenemos por aquí, Dana. Tenemos a María Meneses, Marisol Hernández, que está en cabina, y Justina Ríos, Zaira Ríos, Suyelín Gómez Medina, María Magdalena Márquez, saludos desde Chicago, gracias, ella. María Meneses, saludos, es muy interesante el tema. Lulú Ortega, saludos, Lulú, y por ahora son las personas que nos sintonizan, que nos han escrito algo. Bueno, amigos, gracias por sus saludos a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes que nos sintoniza. Y recordemos, el tema del día de hoy es la transformación psicoespiritual.
comprendemos cómo es el cerebro, cómo, bueno, lo que es el cerebro, cómo funciona la mente también. Y ya vamos a regresar en unos momentitos más para hablar acerca de lo que es el alma y el cuerpo con la señora Medina. No se vayan, amigos, regresamos en unos momentos. Regresamos a Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Y pues bueno, amigos, ahora vamos a hablar del alma, del cuidado del alma, pero antes vamos a ver qué es. Sin embargo, también me gustaría, antes de comenzar a hablar de este tema, añadir una frase de Albert Einstein que habla del bien y del mal. Ahora vamos a hablar de eso, qué es lo que afecta. Albert Einstein solía decir, Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Así que, amigos, vamos a hablar ahora del alma. Y la señora María Auxiliadora Medina nos tiene unos saluditos antes de hablar de este tema. Pues desde Nicaragua tengo a mi sobrina Jenny, aquí me dice que está viendo el video. Tengo a Verónica María Vanega, que también saludo a Verónica, a toda la familia por allá, y al padre Olcha. Padre Octavio, bendiciones para usted. Gracias por seguirnos siempre. Bueno, María, ahora háblenos usted acerca del instrumento de la mente, que es el cuerpo, o el siervo de la mente, y del alma. ¿Qué son y cómo es que funcionan?
Bueno, gracias Alejandro por darme este tema tan importante y tan profundo, porque creo que Sí. no va a ser suficiente el tiempo. Pero sí estamos dotados, dice Tesalonicense, todos los seres humanos fuimos creados con tres partes básicas: un espíritu, un alma y un cuerpo. Bueno, entonces sabemos que sí tenemos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, son tres cosas básicas fundamentales que tenemos que cuidarlas, así como cuidamos de nuestros hijos, también ellos necesitan de nuestro cuidado, porque nosotros somos los custodios de ellos, ¿ya? Sí. Somos los que tenemos que cuidar. ¿Cómo debemos de cuidar nuestra alma? Tengo una joyita aquí que es un libro del señor Alejandro aquí presente, mi amigo y el escritor. Se llama Amor Propio y en este libro nos habla de cómo debemos de cuidar nuestra alma. Tenemos una frase de San Bernardo que dice: nada puede hacernos daño excepto yo mismo. El alma que me agobia lo llevo conmigo y jamás sufro realmente sino por mi culpa. Tenemos también un pasaje, un salmo que dice, que me encantan mucho los salmos del rey David, que dice: ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Eso es un mensaje de que también nuestra alma sufre. A Claro. nosotros no darle ese lugar, ese momento de calma, de paz y de quietud. Nuestra alma sufre también. ¿Y qué más que el rey David pues vivió ese momento? En este capítulo profundizamos en el cuidado del alma. Buscaremos la respuesta al siguiente cuestionamiento. ¿Cómo podemos profundizar nuestro ser? ¿Cómo mantenemos alejado de los males y las pasiones de la vida? ¿Cómo alcanzar la perfección de nuestra alma? Para esto indagaremos de las profundidades del alma, conociendo los males que la acechan y aprenderemos de una historia de un personaje histórico que comenzó a cuidar su alma desde el momento que hizo una conversión radical, pasando de vivir en la de las sombras a vivir a la de acuerdo a las leyes del amor y de la verdad. San Agustín, un gran Sí. personaje, San Agustín de Porra. Yo tengo más o menos una breve reseña de él, que era un alcohólico empedernido, ¿no? Sí, como Pero quería. muy bien, pero que cómo es el poder de la oración, que su mamá oraba y oraba día Santa y Teresa noche. de Bueno, la palabra de Dios dice que el poder, la oración de la mujer tiene mucho poder. Jesús. De todo, Alabado ¿verdad? sea Dios. Sí, de todo. Las Así es. oraciones son Así transfusiones es. bioenergéticas y Ya. llegan a la Y velocidad del entonces, pensamiento. como vemos aquí, cómo podemos sanar el alma a través de la oración, estar en comunicación con Dios. La oración es el canal de vía para el alma y el espíritu. Es la Correcto. conexión divina que podemos tener en nuestro ser interior, porque sabemos que nuestro espíritu está dentro de mí y que lo tenemos que cuidar, porque si no, este es un huésped muy especial para nosotros. Y si se nos va, entonces ahí es donde caemos en todas las depresiones, cuando él ya perdemos su presencia de él. Bien, María. Pero háblenos de qué es el alma, María. Okay. Usted lo tiene ahí en ese mismo libro. ¿Qué es el Uh-huh. alma y por qué se habla del arrepentimiento, la expiación y la reparación para sanar el alma? Ahí mismo, en el siguiente párrafo. Ahí viene la deducción de acuerdo al Okay. diccionario, la Ahora, etimología. ¿qué es el alma? El alma es considerada como el principio que da vida al alma. El alma proviene del latín anima y del griego psyche, Sí que. psique, que significa alma humana. Y en ese sentido, alma es sinónimo de psique, soplo vital y self, el sí mismo, pero también es sinónimo de individuo, persona o habitante. De acuerdo a la psicoterapeuta y escritor Thomas More, en su libro El cuidado del alma, nos dice que el alma no es una cosa, sino una cualidad o una dimensión de la expresión de la vida y de no. Y de nosotros mismos tiene que ver con la profundidad, el valor, la capacidad de relacionarse
el corazón y la sustancia personal. Esa es la definición, digámoslo así, más próxima a lo que es el alma, como estaba explicando la señora María. Y es importante que nosotros entendamos esto, amigos, porque yo he visto algunas imágenes por ahí que ponen el alma y el espíritu. Ya obviamente nosotros formamos parte de lo que es el espíritu universal, que es Dios, o la energía divina. Y cada uno de nosotros, como dice el señor Torres, somos parte de esa esencia, somos partículas de esa esencia, mejor dicho. Y lo que la señora María dice aquí de lo que es el escritor Thomas Moore, de ese libro del cuidado del alma, que le sugiero también estudiarlo. Es una buena fuente de información y que podemos hallar en ese libro cómo podemos cuidar nuestra alma. Y ahora que la señora María está hablando de lo que es, vamos a ver de qué debemos cuidarla, María. ¿Cuáles son esas imperfecciones que tenemos, de las cuales debemos protegernos? Y obviamente usted habló del corazón. Cuando hablamos del corazón, le hemos hablado de los sentimientos, amigos, pero cabe mencionar que los pensamientos son los hijos de la mente y lo que es las emociones vienen derivados de los pensamientos, que emoción quiere decir traducido a la acción, y los sentimientos son una mezcla, la fisiología, la mezcla de lo que es la psique, la parte mental con la parte fisiológica. María, ¿de qué debemos cuidar nuestra alma? Tengo aquí en otro, Renovación, otro libro del Señor aquí, que está muy rico también en mucho conocimiento. Y las cosas que también entristecen y que tenemos que cuidar nuestra alma para que no se nos enferme, dice, la parte más principal es el miedo. Miedo a la pobreza, miedo a la enfermedad, miedo al desamor, miedo a la crítica, miedo a la falta de libertad, miedo a la vejez y miedo a la muerte. Correcto. Esos son los siete fantasmas del miedo, de hecho, que están en el libro de Piense y hágase rico y en las leyes del éxito, y obviamente deducidos también de otros libros de autoayuda y mejoramiento personal. Aunque, sin embargo, tenemos un listado de algunas cosas que debemos de también trabajar. ¿Dana, tienes la lista? Sí, claro que sí. Debemos de trabajar para cuidar nuestra alma, el orgullo que nos lastima, las ambiciones, la ambición frustrada, la ansiedad de la avaricia, la envidia y los celos. Estos cinco puntos de los que debemos cuidar nuestra alma, que nos acechan todo el tiempo, porque nadie está absento de tener un poco de esto, pero lo importante es cuidarnos de eso, no caer en ello. Eso forma parte justamente de lo que son nuestras imperfecciones como seres humanos, porque todos, creamos o no en la reencarnación, venimos a este planeta con una misión, y esa misión tiene que ver con nuestras anteriores existencias, y por eso tenemos reminiscencias, fíjense, está sonando como verso, porque en realidad nosotros formamos parte de esa energía divina, y como lo dice la física moderna, amigos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando hablamos de muerte, hablamos de migración, de un cambio drástico. Y este tipo de cosas, como lo es la muerte que nos han inculcado desde pequeño, con esos, digamos, con esos estigmas sociales nosotros crecemos. Y obviamente cuando llega ya cierto tiempo, ahora que usted está leyendo un libro de psicología que es Burlando al Diablo, cuando la gente lee el título y dice, ay Dios mío, vas a hablar de eso, y empiezan a alejarlo a uno por, digámoslo así, por la escasez de información. Yeah. Pero cuando usted empieza a leer el libro se da cuenta que es psicología aplicada, y eso lo hizo un doctor. Así que este tipo de cosas es bien importante comprenderlas. Y también en el libro de Renovación, como Dana lo estaba diciendo, los enemigos de la humanidad son varios. El miedo es el primero. Y el miedo obviamente sabemos que es una emoción y debemos de aprender a sobrellevarlo, amigos. Porque el miedo por naturaleza también lo tenemos, que nos avisa, nos alerta de cosas que acontecen, que nos pueden suceder. Está la codicia, la intolerancia, el egoísmo, la lujuria, la cólera, el odio, los celos, el engaño, la falsedad, la vanidad, la crueldad, la falta de compasión, la injusticia, la calumnia, la murmuración, la irresponsabilidad, la deshonestidad, la deslealtad, la venganza, la preocupación, la envidia, la hipocondria, la indecisión, y así sigue el listado, amigos. Esos son los enemigos de la humanidad y eso es lo que hace daño al alma. Exactamente. Digámoslo, cuando se habla, por ejemplo, María, usted lo sabe muy bien, bíblicamente hablando, se habla de que ese ser de luz que fue expulsado, ¿verdad? De allá arriba, del cielo. Fue expulsado por eso,
por su avaricia y por su orgullo, que son cosas contrarias a lo que es la divinidad, al amor y a la caridad. Entonces, ¿cómo podemos sanar nuestra alma? Primeramente, viene lo que es la parte del amor propio. Estábamos dictando, bueno, estábamos compartiendo en Chicago la presentación de la señora Minerva Melquiades, en su libro El Poder de la Fe y la Esperanza. Correcto. Me mira con detenimiento porque ella es la que me acerca. Como tenemos dos libros casi del mismo título. Y estábamos hablando de que todas las pruebas que nosotros tenemos en esta vida, si nosotros las aceptamos por amor a Dios, oiganlo bien, por amor a Dios, no quejarnos ni cuestionarlo, entonces las cosas empiezan a funcionar. Es decir, para que haya luz tiene que haber oscuridad. Para que brille la luz tiene que haber mucha oscuridad. Entonces, esos periodos de prueba que pasamos, que también están en Reingeniería Mental 3, cómo superar el duelo, cuando pierdes a un ser querido, ese libro te explica cómo lo puedes superar. Entonces, entender que eso que nos mandan, esas pruebas que nosotros también antes de venir a este plano material, nosotros decidimos vivir esta vida. Nosotros decidimos afrontar estas situaciones y las personas que no aceptan sus pruebas, es decir, sus expiaciones, entonces fracasan y muchos se quitan la vida. Y eso es algo todavía que va en contra de las leyes de Dios, porque nosotros, recuerden, lo que nosotros tenemos literalmente hablando no es nuestro. Nosotros somos administradores. Y el cuerpo que se nos ha dado, que es prestado, que en algún momento va a quedar en la pudridumbre, o se va a quedar ahí en un ataúd, o va a ser incinerado, o arrojado al mar, etc., es solamente un instrumento que transporta nuestra alma. Por eso Thomas Moore, en su libro del cuidado del alma, habla de que nosotros estamos ante esta vida, en este sistema que estamos viviendo, y más aquí en Nueva York y Nueva Jersey. Si uno llega a Nueva York a la 42 Street, así como ciudades de Londres, también en Sydney, en Tokio, el sistema de vida es tan rápido que uno no vive, nada más está respirando. En sí somos autómatas. Pero ¿qué hay de nuestra alma? De esos momentos tan bellos que podemos disfrutar lavando los trastes, plantando una flor, cultivando ciertas frutas o legumbres, pasándola con nuestros hijos, Dana lo que está haciendo últimamente, paseando a su perro, usted trabajando, creando esos ricos postres. ¿Qué tanto disfruta uno eso? Que eso es muy gozoso y a veces nos llena más que tener dinero y tener tantas cosas materiales. Y en eso consiste el cuidado del alma, en desafanarnos, desapegarnos de lo material. Y no es que uno se vuelva una seta, un espiritual, como fue Siddhartha Gautama o Buda, porque uno a veces lo confunde. Usted quiere ser una seta. Una seta es una persona como Gandhi, también lo fue. No tenía casa, no tenía ropa, no tenía cuenta de banco, era una seta. Pero él se elevó, elevó su alma a través de la depuración de su espíritu. Y eso es lo que nosotros en algún momento tenemos que hacer, porque esa es la misión que venimos acá. El camino más seguro que tenemos todos y las graduaciones es el traspaso, la migración, llamada muerte. Pero María, sigamos hablando del alma. Porque ¿Y cómo se focaliza una persona cuando anda su alma herida? Prácticamente su rostro lo da a conocer. Mira a una persona y dice, no, esta persona no está bien, anda mal. Y ahí te das cuenta cuando esa persona anda su alma, anda lastimada. Porque eso es lo que hacemos, lastimar el alma, ¿no? ¿Y qué pasa? Se contrista el espíritu. Se entristece también el espíritu. Y creo lo que decía Jesucristo, ¿no? Los ojos son la lámpara del alma. Y los psicólogos, hablando ya que usted toca esa parte, con la doctora María de los Ángeles Ibarra, a quien le mandamos saludos en México. Ella nos colabora en la editorial como editora máster, que hace un trabajo excelentísimo, de la mano con todo nuestro equipo editorial también. Hablando con ella acerca de las fascias. Las fascias es un término que utilizan ellos, los psicólogos o los médicos, cuando miran un rostro que está muy deteriorado, y obviamente si hay un rostro deteriorado, ¿cómo estará por dentro? Entonces, eso le llaman fascias ellos. Con eso ellos pueden darse cuenta cuando una persona tiene una enfermedad fisiológica y va a morir pronto, porque lo miran ahí. Y ya no sabe a qué me refiero, porque lo decía la doctora. Entonces, eso tiene que ver con eso. Uno transmite. Aparte de lo que es el magnetismo personal, que no hemos hablado de eso, pero vamos a llevar algo de eso, Chicago. Uno mismo transmite. Te decía yo, la persona que no tiene esa luz, no irradia esa luz, es porque está por dentro, tiene esa
esa energía oscura, el telón negro, dice el Palacio de Cristal. Interesante, el telón negro, dice, pues, porque en realidad tú vas a dar lo mejor de ti. A decir, hoy voy a salir a la calle, porque el mismo Jesús lo dijo, cuando entren ahora conmigo, pónganse bonita, lávense la cara, pónganse o sea, lo mejor que tú puedes dar, porque Dios no quiere ese rostro, Dios quiere un rostro alegre, como Él te lo dio. Claro. No le vas a ir a entregar un rostro ahí amargado, ¿no? Porque Él no es eso lo que quiere. Él quiere verte siempre linda porque somos su reina de Él. Somos esa diadema preciosa que Él tiene en sus manos. Ahora que usted habla de diadema y eso, yo sé que la armadura de Dios tiene que ver, como lo dice la Biblia, tiene que ver mucho con la oración mariana. ¿Cuál es la mejor oración que un ser humano puede hacer? Porque sabemos que las letanías funcionan, pero eso nada más es como estar leyendo lo que estamos haciendo nosotros técnicamente. Pero esas oraciones no llegan tanto a las que están, a las que son, digámoslo así, emitidas por el corazón. ¿Cuál es? Pues una de mis favoritas es esa, la que tú mencionaste ahorita, la armadura de Dios. Y me encanta escuchar la alabanza también, que es preciosa. Y uno de mis salmos favoritos es el 23, el 91, que son muy poderosos. Y bueno, hay una más, y de hecho no fue dictada por seres terrenos, ¿verdad? Que nos dejó Jesús, ¿cuál es? El Padre Nuestro. Por ningún ser terreno, esa fue la de Joel, y funciona, y es bueno que la pongamos dentro de nosotros y la practiquemos. Y no estamos hablando de religión, amigos, este no es un programa de religión, porque ya nos han comentado eso, no, estamos hablando de ciencia, filosofía y moral, que son tres cosas totalmente diferentes. Ahora que hablamos ya del alma, cómo cuidarla, hay una cosa que se nos pasó, María, y es el cuerpo. Sabemos que el cuerpo es un instrumento maravilloso, tiene más de 21 órganos, son 21 órganos los que tiene, funciona, se entrelaza entre sus sistemas, órganos, es increíble cómo se crea el milagro de la vida, pero sabemos que es solamente el instrumento de nuestra alma. Ahora, hay una cosa que me gustaría compartir antes de pasar ya a los anuncios. En este libro fabuloso que nos recomendó el doctor John Sarno, que escribió varios libros, Dana está leyendo uno, acerca de lo que es las enfermedades psicosomáticas, la parte mental, cómo enferma el cuerpo, lo mencioné como la hipocondria, un ejemplo. En este libro de la curación espontánea, el doctor, fíjense, doctor Andrew Weil nos comparte, él es egresado de Harvard, nos comparte cómo nosotros, fíjense, cómo nosotros a través del conocimiento de nuestro ser podemos curar nuestro organismo, la conexión vital que hay en nuestra mente, la organización biológica, los métodos que, por ejemplo, autodiagnósticos, la autorreparación y regeneración. Hay una cosa bien interesante y la voy a decir porque es importante comprender que además de mantener una mente sana a través de pensamientos positivos y mantener un alma sana a través de cambiar todo lo negativo que tenemos, hacerlo converso a lo positivo, es algo interesante, pero hablando en términos más biológicos. Fíjense lo que dice el doctor en este libro. Dice, la autorreparación del ADN es posible extraer algunas cuantas conclusiones que ellos definen como médicos. ¿Cómo se regenera el cuerpo? ¿Cómo podemos influir nuestro cuerpo con nuestra mente? Dice, la curación es una capacidad inherente a la vida. El ADN tiene un interior, en su interior toda la información necesaria para fabricar enzimas con el fin de autorrepararse. El ADN tiene todo, todo. El sistema sanador opera continuamente y está siempre alerta. El sistema sanador tiene capacidad de diagnóstico, puede detectar el daño. Nuestro propio sistema sanador que tenemos, les voy a dar un ejemplo de cáncer. El sistema sanador puede eliminar estructuras dañadas y reemplazarlas por estructuras normales. El sistema sanador no solo actúa como para neutralizar los efectos de lesiones graves, sino que también dirige las correcciones ordinarias momento a momento que mantienen normalmente las estructuras y funciones. Y la curación es espontánea. Es una tendencia natural que nace de la naturaleza interna del ADN. La ocurrencia de una lesión, por ejemplo, de la deformación creada por un mal enlace a consecuencia de un golpe dado por los rayos ultravioleta, activa automáticamente el proceso de su reparación. Por eso, ahora que usted habla mucho también de lo que es la parte bíblica, Jesús no lo decía eso. Y lo hablaba de la fe. Él lo puso en términos de la fe, porque los pasajes que él dejó tienen muchas interpretaciones, no solamente las que les damos nosotros literalmente o en sentido figurado, sino que la fe
mueve montañas, como él lo decía, pero es la fe en que tú puedes cambiarte, en que tú puedes sanarte, y en eso consiste lo que es la psicotransformación, como lo dice el doctor Wills en este libro de la curación espontánea. Si usted tiene un mal que le acecha, sea orgánico o sea mental, usted puede cambiarlo, drásticamente lo puede hacer si cree que lo puede hacer, como él se los decía a sus discípulos. Pero hay que creer que lo podemos hacer. Y en este libro del doctor Will, hay un caso de cáncer. Él habla de algunos casos de cáncer, de hecho en especial uno, que una persona que padeció o se le desarrolló más, porque sabemos que todos tenemos esto en el cuerpo, de que en algún momento se le desarrolló y esta persona empezó a decaer. Y cuando conoció este tipo de información y se empezó a relacionar con médicos que conocían de cómo trabajar lo que es el método de autosanación, esta persona empezó, en vez de quejarse de que tenía cáncer y de que el cáncer estaba deteriorando su organismo, esta persona empezó a amar su cáncer. Amar su cáncer. Yo sé que hay personas que nos están mirando que dicen, eso es una barbusada, eso no lo creo. No, tienes que aceptarlo. Cuando tú lo aceptas, como lo dije hace rato, las pruebas y expiaciones por amor a Dios, cuando uno las acepta, dices, ok, esto es lo que yo decidí, lo acepto, lo voy a superar y hasta donde tú me permitas llegar. Porque, como se los dije, lo que tenemos no es nuestro, es prestado. En algún momento va a tener que partir. Así que en este caso de la persona que fue diagnosticada con cáncer, cuando empezó a aceptar su cáncer, empezó a cuidar su cuerpo, ahí entra el amor propio, como debemos cuidar el cuerpo y el alma, empezó la buena alimentación, la alimentación psíquica, empezó la lectura, empezó a rodearse de gente positiva, y eso hizo que floreciera. Y entonces el cáncer desapareció. Es increíble, amigos. Es increíble cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, cómo nos conectamos. Y ahora que están haciendo descubrimientos los científicos acerca del corazón y el efecto que surge a través de nosotros o que surte, porque la mente tiene un poder, pero también nuestro corazón. Y en la Biblia lo dice, que también del corazón fluyen todas las cosas buenas que tenemos, pero también los malos pensamientos, la fornicación y todos los defectos. Si se dan cuenta, es algo increíble. Pero bueno, vamos a dejar que Dana nos sorprenda con algunos saluditos más. Sabemos que tenemos personas que nos están mirando. Sí, tenemos a Luis, a José Luis Castelán, que nos está sintonizando, María Hernández, a nuestra querida Magda desde Chicago. Por ahora, ellos son los que tengo por aquí, al padre ya mencionado. María Elena Bautista, saludos Alejandro, Dios te bendiga. Saludos y pues, ¿quién es que tengo por ahora? No sé si María tendrá por ahí. Okay. Pues María, ¿algo más que quiera agregar antes de pasar a los anuncios con Dana, por favor? Que quiero agregar aquí, de cómo Dios nos ama en su misericordia, que nos dice, el mismo Dios de paz los santifique por completo, y vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles. ¿Eso está en dónde? Eso está en Tesalonicenses. Ya, primero en Tesalonicenses. Como Dios nos quiere perfecto, no nos quiere incorruptible. Pero ¿cómo lo hacemos incorruptible nosotros? Metiéndonos ideas negativas, todo lo negativo, todo lo negativo, todo lo negativo, las drogas, el alcohol, el cigarrillo, ahí lo volvemos nuestro cuerpo incorruptible. Correcto, pero por eso viene entonces lo que usted dijo que decía San Bernardo. Nadie puede hacer más daño. Sí. O le puede hacer más daño que usted mismo. Y una de las cosas que decimos también cuando estudiamos espiritismo científico es que el mal que te hacen no te hace daño. El mal que tú haces es el mal que te hace daño. Y eso es algo que a veces suena así como controversial, pero no es así. Y dense cuenta, dicen que el que obra mal se le pudre el tamal por ahí. Pues si usted hace las cosas malas, obviamente le van a venir las cosas malas, pero si usted hace el bien, por ende se le multiplica. Ahí entra lo que es la acción y reacción, que no he hablado todavía de eso. Pero vamos a empezar con los anuncios, Ana. ¿Qué tenemos para los próximos eventos? Claro que sí, tenemos nuestros próximos eventos. Tenemos nuestra gira inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo. Impartiremos seminarios de cómo escribir el libro, psico-coaching, editorial, presentaciones de libros, todos estos incluirá un certificado de asistencia, y en las presentaciones de libros de nuestros autores llevarán su copia y alguna cena o aperitivos. Los horarios
Se les dará más a detalle si nos contactan al 347-206-0550 o con nuestra promotora en Chicago, que es Elizabeth Duffer, el 224-548-1517, para darles toda la información detallada. Pero también tenemos eventos en Nueva York que se llevarán a cabo el sábado 20 de abril de 9 a 1 de la tarde, sábado 20 de julio de 9 a 1 de la tarde y sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto es el seminario de cómo escribir un libro y psico-coaching editorial. Una vez más, esto se llevará a cabo en el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey, 07087. Y para hacer sus reservaciones desde ya y apartar su agenda al 917-870-0233 o al 347-206-05. Pero también vamos a tener la Feria Internacional del Libro LACOE 2019, que se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de abril. Que habrá una conferencia, El Empoderamiento de la Mujer. Tendremos invitadas especiales como Ninfa Siscos, autora del libro Belleza Espiritual, Ángela Soto, autora de los libros Despertar y Corazón Poético, María Auxiliadora Medina, autora del libro El Palacio de Cristal, Teresa Flapa, autora del libro Luz de Esperanza, Marisol Hernández, autora del libro Imparable, Blanca Iris Luria, autora del libro José, el caracolito perdido. Liz Arisbet Rojas, autora del libro Mi Perfecto Yo. María Magdalena Martes, autora del libro La Dama de Hierro y su servidora. Dana Morales, autora de los libros Lo que callamos como mujeres, volumen 1 y 2. Esto será en Lehman College, CUNY, en el 250 de Bedford Park, Boulevard, Bronx, New York. Pues todas las personas invitadas, al igual que seguiremos teniendo más giras, que es la gira inspiracional Denver 2019, que se llevará a cabo del 13 al 17 de junio, y la gira inspiracional Chicago, una vez más, 2019, en septiembre del 12 al 16. Todo esto a las personas que nos sintonizan en todas las partes, desde Nueva York, Chicago y California, que también tenemos una gira por ahí del 11 al 18 de marzo. Hagan espacio en sus agendas y para contactarnos con más información al 347-206-0550. Perfecto, Dana. Bueno, amigos, tenemos un itinerario. Si se dan cuenta, hay varios eventos, varias presentaciones. Anótense, contáctense con nosotros, mándenos un mensajito por Messenger, por WhatsApp, por correo electrónico y esperamos tener el gusto y el honor de conocerlos en persona. Para las personas que estén interesadas en publicar un libro, contar su historia, ya sea poesía, ¿verdad? También libros, cuentos para niños, novela, ciencia ficción, comuníquense con nosotros, amigos, a los números telefónicos que aparecen en pantalla y que han aparecido durante todo este programa. Nosotros somos una editorial dedicada a la difusión de libros, de liderazgo, ventas, autoayuda, y también estamos entrando en la parte financiera, que es muy importante, ya que a veces cuando hablamos de cantidades un poquito grandes, en sentido de que son miles, como que la gente se espanta. Pero es por lo mismo, por la falta de inteligencia financiera y por la mal comprensión de lo que es también el IQ financiero. Así que amigos, la editorial apoya a las personas que están interesadas en publicar un libro y pues ya se dieron cuenta, tenemos un mega evento en Nueva York, la Feria del Libro, donde van a estar varias mujeres poderosas empoderando la vida de otras mujeres más. Y pues sabemos que este evento va a ser un evento magnífico. Ha estado hablando con Gladys Montoya, la encargada de la feria, y me dice que el año pasado tuvieron muchísima gente que asistieron a este evento, calculando de 1,000 a 2,000 personas. Yo digo, bueno, si es así, pues qué mejor, ¿verdad? Va a haber muchísima gente en este evento, amigos, y pues esperamos que puedan acompañarnos. Y pues voy a dejar que Dana presente su programa para la próxima semana. Ahí lo tenemos. Claro que sí, Alejandro. Bueno, les esperamos para la próxima semana, que vamos a estar hablando sobre la autoestima de la mujer. Pues es un tema muy importante que todas las mujeres, y no solo las mujeres, todos los hermanos necesitamos fortalecer para seguir adelante con cada proyecto. Pues van a tener a nosotras, a María, que siempre está aquí en el programa, a Marisol, a
Claudia y a otros invitados especiales que prefiero darles la sorpresa para el próximo martes. No se les olvide sintonizarnos de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Y pues, de mi parte es todo. Muchas gracias por habernos sintonizado hoy. Y pues, como cada martes, siempre vamos a tener un programa con algo nuevo que compartir. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Tengo una nueva seguidora. Saludos, señora Lulu de Artiaga. Muchas bendiciones. Más seguidores, seguidores. Bueno, gracias a todas las personas que se siguen conectando y que van a ver el programa próximamente, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes, como ya lo escucharon de Dana Morales, por este mismo medio de 2 a 3 de la tarde, hora estándar de Estados Unidos, la costa este. Y también puedes seguirnos a través de YouTube y en todas las redes sociales. Este programa queda grabado ahí, lo pueden mirar en el caso de que no lo hayan podido mirar en este momento. Y también pueden contactarnos al 917-870-0233 y al 347-206-0550 y en el sitio web www.alejandrocaguirre.com. Y también pueden descargar nuestra app nativa Alejandro C. Aguirre Editorial. Y pues bueno, amigos, nos despedimos. Gracias por estar aquí con nosotros, Dana, María. Gracias por todo el apoyo. Y pues la semana que viene yo no voy a estar aquí, pero ustedes sí. Así que suerte con el programa, que Dios las bendiga. Y suerte a cada uno de ustedes, amigos. No se les olvide, la transformación psicoespiritual tiene que ver contigo y cómo percibes la vida. Me despido. Mi nombre es Alejandro Aguirre. Hasta pronto. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com.